En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con todos ustedes. Antes de celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones para que, liberado de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros de ellos, subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor.
porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, el que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Jesús utiliza para explicar su mensaje una imagen muy característica del pueblo israelita, que eran los viñedos, algo que muchos de ellos trabajaban y conocían, el desarrollo, el crecimiento y todo lo que se trabajaba alrededor de una vid. De esa manera Jesús se presenta como la vid, los discípulos son los sarmientos, pero también los sarmientos somos nosotros, porque estamos y queremos estar unidos a la presencia de Jesús. Constantemente en esta enseñanza de Jesús, donde se presenta como la vid, yo soy la vid verdadera, Jesús utiliza un verbo que se repite constantemente, permanecer. Y ese permanecer es propio de la vid, es decir, la vid permanece junto a los sarmientos, o los sarmientos permanecen junto a la vid, porque sin ella no pueden dar fruto. Serían como algo absolutamente seco o estéril. Pero si permanecen unidos a la vid, si permanecemos unidos a Jesús, nuestra vida será fecunda. Y las obras que generen nuestro corazón serán cuantiosos. De esa manera, entonces, nosotros queremos permanecer unidos al amor de Jesús. Porque sabemos, si lo excluimos de nuestra vida se torna como un vacío, como si fuera un desierto. Y nosotros queremos que nuestra vida sea fecunda, esté enriquecida y que podamos dar frutos y abundantes. La manera de permanecer unidos a Jesús es poder recibir su amor, pero también, de la manera inversa, devolver nuestro amor hacia su propia persona. Esa permanencia que Jesús nos habla tanto y que constantemente lo va explicando, es la manera en la cual nosotros logramos la unidad. Pidámosle al Señor esa permanencia constante junto a su persona y pidámosle también generar buenas obras, frutos del corazón, frutos de aquel corazón que se renueva, se purifica y se llena de Dios. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de la obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y con los arcángeles que cantan un himno a tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza en la hermosa creación, junto con sus nuestro canto, hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Pasamos a la mesa del Padre Celestial, y así Jesús se ofrece en pan de eternidad. Tú solo eres camino que nos conduce a Dios. Revélanos al Padre y muéstranos tu amor. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús se ofrece en pan de eternidad. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad, que nada nos separe, Señor, de tu amistad. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que así Jesús se ofrece en pan de eternidad. Comunión espiritual.
Señor Jesús, no puedo recibirte en este momento, en la hostia consagrada, pero te pido que por tu poder y bondad infinita vengas espiritualmente a mí. Gracias, Jesús, por estar en mi corazón, que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de haber celebrado la misa, nos podemos ir en paz. Alégrate, María. Aleluya. La Pascua está cumplida. Aleluya. Oye, Madre nuestra, voz.